La instalación de semáforos en la cabecera municipal de José María Morelos ha obligado a un nuevo ordenamiento vial que aún no ha sido respetado por los automovilistas y operadores del transporte público. Sobre el tema, el director de tránsito municipal, Mauricio Gasca, compartió que continúa con la campaña de concientización al público en general y llamó especialmente a los trabajadores del ayuntamiento para que frente al Palacio Municipal no se estacionen por la peligrosidad que representa ante el tema de los accidentes. Pues aquí si apreciamos, logramos ver, hemos estado manteniendo la calle enfrente del Palacio de la Chilambalam, así con conos. ¿Qué es lo que significa que no te puedes estacionar? ¿Por qué lo estamos haciendo? Uno, porque pues el semáforo lo pide de que pues sea algo transitable, no algo que haya flujo vehicular. Otro es también, pues aquí pues teníamos que platicar con el señor presidente y platicar con las áreas del palacio, de que los empleados, así como ahorita, pues vemos que no se pegan acá enfrente, que se mantenga así. Indicó que dialogarán con los servidores públicos para que exista flexibilidad y únicamente a los visitantes o empresarios que realicen algún trámite en el Palacio Municipal. Aquí indicó, se permitirá un lapso de tiempo de flexibilidad para que realicen sus procesos administrativos sin mayor conflicto. Estamos hablando del que venga a hacer su trámite, pues va a ser exageradamente, ponle hasta una hora que estacione, ¿no? A diferencia de que pues aquí sí le pido a las áreas, a las direcciones, a diferencia que pues los empleados vienen y se estacionan desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Finalizó diciendo que aunque sabe que esto ha generado alguna inconformidad entre los automovilistas y transportistas, continuarán llamado al orden para que no exista ningún riesgo de accidentes vehiculares. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.